Bueno, buenas tardes a todas las personas que se hacen de tarde, muy buenas noches a todas las personas que se pueden hacer de noche y muy buenos días a todas las personas que se pueden hacer de día. Infinitas bendiciones para el pueblo religioso. Aquí me estoy conectando un rato con ustedes desde la tarde del día de hoy, mandándole muchas bendiciones a todos los seguidores de la plataforma IFAWatch, en una tasa 100% criollo. Y a los seguidores de IFAWatch, en una tasa 100% criollo. Aquí le estoy mandando infinitas bendiciones a todo el pueblo religioso. Quiero mandarle bendiciones a mi madre, a mi hija, a mi familia, a mi padre, a todas las personas que pueden llevar un granito de arena en las bendiciones hacia mi persona todos los días, incluyendo a mi familia. Aquí estoy conectando en un rato con ustedes porque, ¿qué pasa? Tengo varios mensajes que me mandaron en lo que venía de camino para la casa de personas de Cuba que se identifican en este caso, con el trabajo de IFAWA o con la parte que le podemos brindar a IFAWA para el pueblo. Y el único mensaje que tengo para el pueblo cubano es un mensaje de aliento. A Cuba es muy difícil darle un mensaje por mediación de los medios para no poder llegar a desorientar nada. Esta vez creo que no lleva tanta desorientación de parte de las personas que, oye, no hablen desde allá, no griten desde allá. Bueno, también vamos a hacer un silencio desde aquí, aparentemente, pero el problema es que lo que motiva a que hablen desde adentro ya no es lo que nosotros decimos desde afuera. Yo venía hoy caminando y venía hablando con una señora que venía en el carro conmigo y me veníamos tocando este tema. Ella es mujer y yo le dije: madre, usted no sabe qué cosa es todos los días de Dios levantarse con un muchacho al lado, con un señor mayor, con una señora que esté orinada, que no tenga panty para ponerse, que no tenga primeros auxilios, y ese niño o niñita gritando dentro de la casa por hambre, por necesidad, por calor, porque se fue la luz, porque no hay aire. Esos no son detonantes que nosotros tengamos que gritar desde aquí afuera. No, no, no. Eso te van a gritar desde adentro, ¿verdad? Eso te van a gritar desde adentro. ¿Tú querías oír gritos de verdad? Pues no. Yo se los dije en la letra, se los dije. Ustedes van a llevar un concurso de problemas, que ustedes van a ver su realidad y finalmente van a ver a las mujeres. Van a ver a las mujeres dar un paso hacia adelante, un paso fuerte y contundente. Pero siempre he visto que hay desvirtuaciones, ¿no? Que salen la gente de Miami, que salen para aquí, que se grita de afuera. Ustedes nada más gritan de afuera. Nosotros no gritamos ni de afuera ni de adentro. Nosotros hablamos en hora, fecha y momento en donde nosotros estamos. En donde nosotros estamos, y finalmente ya tienen toda la razón, ahora le van a hablar la gente de adentro. Para que no hagan más preguntas ni digan más por qué, esto es fácil. El que es madre sabe lo que yo estoy hablando, y el que ha cuidado a personas mayores sabe lo que yo estoy hablando. Cuando todos los días ahí quitan la luz, la poca comida, eso es encadenado. Yo lo viví en el año 94 y estoy tocando estas palabras para poderme identificar con el dolor de mi pueblo, pero no para poder hablar desde aquí, para que las personas que hieren a mi pueblo no sean capaces de estar hablando. No, no hables tú, bueno, ya yo me voy a callar, como yo, se van a callar mucha gente. Pero ustedes se piensan que el silencio de nosotros, los de aquí afuera, pueda llegar a beneficiarlo o a perjudicarlo. No, no, de que ustedes se van a tener que cuidar es de este tema. Cuando yo me levantaba en el año 94 y no había luz, pero eso no era todo. Cuando estaba el frigidaire o la nevera, una peste a comida podrida, la nevera, el agua por el piso, los muchachos llorando, tremenda necesidad. Entonces la gente dice: ahora entró la bacteria del mono. Esa no es la bacteria del mono, niña. Si no hay agua, si no hay primeros medios, si no hay recursos, si no hay luz, llega la suciedad, ¿sí? En el 94 se votó una clase sana. El que me diga a mí que eso es mentira, Cuba se llenó de sana, la gente llenó de sana, de ilusiones. Eso lo trae el no tener una sanidad ni un aseo. ¿Entiendes? Entonces todas esas cosas, a lo mejor yo he llegado a la conclusión que internamente la gente desde adentro dice: pero no te metas, no es esto, pero ¿hasta cuándo es esto? Pues no, míralo ya.
explotado y se va a explotar, y vuelvo y repito. Yo sentado aquí desde mi sofá, yo voy a acabar de llegar a ver lo que yo quiero ver en mi país. Y se lo vuelvo a repetir por última vez. No voy a buscar ventaja en el dolor de mi pueblo. Pues sí se lo repito. Yo, como Babalawo, Tomás Alexander Valdés Gerona, yo le dije a ustedes hace rato que la suerte estaba echada. Y que mira, el reloj, tic-tac, 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 iba a caminar. Pues sí. Ese es el mensaje que tengo para mi pueblo de Cuba. Estoy con ustedes, Ifaguá está con ustedes, el mundo entero está con ustedes, el mundo entero se identifica con ustedes, pero parece que internamente esa nación necesita que sean ustedes los que hagan la diferencia, porque muchos estamos perdiendo al lado acá por hablar y no nos quitan la luz. Entonces, échenle para abajo para que el mundo sepa que ustedes no son el eco de Miami, ni de Florida, ni del mundo. Ustedes son los dolientes del verdadero problema. Y al doliente no le hace falta hacer eco de nadie, porque la están viviendo. Así de fácil. Tengo muchas preguntas aquí que me interesan mucho. Y me dicen, Alexander, ¿qué pasa con Changó? ¿Qué pasa con Changó? Dígale, ¿por qué? ¿Qué pasa con Changó? ¿Por qué mujeres, que son las que más me preguntan? Alexander, ¿por qué si yo soy hijo de Changó y soy mujer, yo no puedo levantar IFA? ¿Qué locura es esa? Alexander, ¿por qué yo soy hijo de Angayú y yo no puedo levantar IFA? O Alexander, ¿qué pasa con Changó y con los santos varones? Para no poner cosas que no tengo que poner. Ni haya malas interpretaciones. Yo les voy a dar mi punto de vista de lo que yo he estudiado y de lo que yo creo. De lo que yo creo. Cuando ustedes van a las historias de nosotros, las historias de nosotros tienen un formato. Las historias de nosotros tienen un formato que ese formato no puede ser cambiado. Yo nunca he visto en la historia de Ifá Orula vivió con Changó. Yo nunca he visto en la historia de Ifá Orula se casó con Agayú. Yo nunca he visto en la historia de Ifá Orula se casó con Ogún. Y en nuestros documentos no queda pautado ninguna historia donde diga Orula se casó con la hija de fulano o la hija de Mengrán. Orula tuvo relación con Yalorde. Y cuando Orula tuvo relación con Yalorde, que está en el Lordo Miretemey, aparece la hija de Orunla, Aporoye. Una de las hijas de Orunla, o en este caso su hija, que aparece en el Lordo Miretemey. Orula tuvo relaciones en el panteón femenino o se acercó a Yemayá. Yemayá tuvo actitudes en el panteón de Ifá que aparecen en diferentes órdenes por lo místico y la parte espiritual de Yemayá, tanto con el poder de adivinación de Egun que tiene. Esto hizo a Yemayá poder llegar a un factor de adivinación o poder dar un paso mucho más allá de lo que Ifá nos indica a nosotros de cuido de nuestras cosas o nuestras obligaciones, como nuestro eco, nuestro tablero, diferentes tipos de objetos laborales o de trabajo con que tiene un sacerdote de Ifá. Orula tuvo roce y diferentes formas de actitudes para como ya, y también queda pautado en el panteón de Ifá. Yo estoy hablando como Babalawo, yo no estoy hablando como hijo de Changó para que no haya malas interpretaciones. Como Babalawo, yo como hijo de Changó, yo sé los avatares de Changó en el sexo masculino hacia el femenino. Y entonces, ahora le hablo como Babalawo para poder entender. Yo quiero que la gente se responda. Me enseñen un documento donde Orunla vivió con Changó, que hay un pasaje. Orunla vivió con Changó y Changó le pegó los tarros a Orunla. En ninguno. En donde hay un documento, Orunla vivió con Agayú y Agayú le pegó los tarros a Orunla. Entonces, cuando el factor femenino pasa por el recurso de alineación de Oricha a la Batorí para con Orunla, en este caso, mis hermanas, hijas de Changó, juegan un rol que creo que hoy las confunden. Alexander, ¿por qué yo no puedo levantar y fácil soy hija de Changó? Porque tu oricha es masculino. Y en ninguna historia, Changó le levantó a Orula. Ahí fue. No, pero yo no soy Changó. Yo soy una mujer y tengo 8 Changó. Y Bolú, pero usted pertenece al panteón de Changó. O usted por alguna casualidad en su rasgo femenino
no hay una fuerza donde personalmente Changó le ha dado a demostrar que Changó el corazón de sus hijos y el corazón de sus hijas no se lo entrega a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Changó no tiene ni distinciones, Changó tiene títulos de rey, incluyendo su cólera o su carácter que se esconde detrás de Jebioso. Pero hay que estudiar porque si no, entonces las mujeres de hoy en día se ponen un ID de Changó y me dicen, Otrupón, pero yo soy hija de Changó y yo adoro a Ifá. Claro que tienes que adorar a Ifá, si en el panteón tuyo Changó adora a Ifá. Changó adora Ifá y Changó es adivino en el cielo y en la tierra. Pero tú no tienes ningún documento, ningún documento, ninguno, que diga Colón y Changó tuvieron relaciones y que falta el respeto de esa. Entonces, estos mismos gitaces que a veces yo veo, Alexander, mi papá, un suponer, voy a hablar de mi oricha, es Changó y mi madre en el santo. Orisa o Shanla, ¿qué yo hago? Bueno, yo te voy a hacer una misa. Yo te voy a hacer una misa, es lo único que yo te puedo hacer. Yo te puedo decir a ti quién es Alafin, Changó. Mira, Changó es el dios del trueno, Changó insufló el trueno, Changó es en este caso Yakuta, el lanzador de piedra, Changó es adivino en el cielo y en la tierra, Changó tuvo relaciones con Ochun, Changó tuvo relaciones con Oya, Changó su mujer la que reconoce Jobba. Changó tuvo en el paso, en las travesías o los avatares de Orisha Yewa, Changó puede pa y ahí yo pago. Pero cuando yo voy a ultrajar el panteón de Obatalá, yo tengo que ver los avatares de la parte fémina de Obatalá en mi tradición como Oshanlá. ¿Con quién vivió Oshanlá? ¿Oshanlá tiene hijo con Agayú? Oshanlá tiene hijo con Ogún. Oshanlá tiene. Entonces, las historias que no aparecen en nuestros documentos de procreaciones, ni de avatares, ni de alineamiento, si espiritualmente por energía Ifá no las alinea, como cuando yo vaya a un tablero, yo no voy a hacer el equilibrio. Ustedes se consagran en energías y en deidades que son dueños de energía. No interpreten mi conversación sobre lo mal, ni quiero alterar el panteón de la Ocha, ni le estoy levantando calumnias a nadie. Yo solamente estoy dando un punto de vista para cuando a mí se me hacen preguntas, yo poder saber que el pueblo entienda cuando yo le doy esta respuesta. Pero cuando tú te pones a analizar bien en estos panteones y tú indagas cómo se pueden resolver estas cosas, estos son energías, energías en las que tú te consagras y tú tienes que tener el equilibrio de las cosas. En este caso, cuando yo fui a Estela, a mí me sacaron Changó y Millán en la Ocha de Yemayá. Yo no tenía ese conocimiento. Yo solamente sabía que era papá y mamá, como me lo dijeron. Hoy entiendo que es alineamiento por Orisha Alambatori y no tengo explicación para nadie decirle por qué tenemos una madre en el santo. Eso es real, brother. Yo no puedo decir mentiras, seré. Yo no puedo decir mentiras, pero sí respeto mi panteón. Sí respeto a mi madre Yemayá y sí respeto el equilibrio que buscaron entre padre y madre, pero hoy en el siglo XXI, cuando ustedes se arrodillan y van al producto de lo que es Ori, alineamiento de Orisha Alambatori, creaciones por la parte de las casas espirituales o el cimiento del pacto que se hace en la cabeza, completamente el título de quien cuida la cabeza es del Orisha que lo representa. En mi tradición, si es masculino el Orisha coronal, hay un equilibrio en una oricha femenina que hace la evidencia de las cosas y nos tutilan padre y madre. Yo vuelvo a entender eso. Pero ¿cómo pueden entender estas personas ahora un tema de conversación que no tiene que ver nada con el Ifá tradicional nigeriano? Esto lo está hablando todas las tradiciones, incluyendo la mía, desde hace mucho tiempo en el panteón de Ifá, que adoramos en este caso Ori. Entonces tú te pones a analizar y tú dices, bueno, aquí lo que hay es equilibrio. Yo soy faltó la Iná y mi ya de faltó lo mí. ¿Qué equilibrio puedo buscar yo aquí? Bueno, ¿qué vivió Changó con mi ya de mía Yemayá? Mira, Alexander, Changó tuvo esta problemática con Yemayá, Changó tuvo esta relación con Yemayá. En este caso, en el panteón de la Ocha, Yemayá es mucho mayor que Changó. La presentación de Yemayá
opaca completamente la presencia de Changón, que ustedes crean que no. Muchas de estas cosas se ven cuando tú vas. Yo le he tenido que dar tambor a mi oricha, las Batolí Changó, y también le he dado tambor a mi Yare Yemayá. Y he tenido el placer de cuando de verdad yo podía ver los ochas bajar en la tierra hace muchos años, desde Changó Jicotea. Mi padrino es Chumbí, Agema, y yo he visto montadores de santos que de momento a lo mejor hoy las personas pueden poner en duda, pero cuando de verdad estas energías bajaban a la tierra y tú tienes el don de ver la realidad de lo que es transmisión de tambor y puedes ver la energía de estos orichas en la tierra, me pueden entender. Cuando yo le he tocado a Changó y le he tocado a Yemayá, y estos dos orichas han bajado a la tierra, yo he visto la jerarquía. Yo he visto a mi padre hablar conmigo, a mi oricha, a las Batorí, y darme mi mensaje y decirme a besar de pa, 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 pa. Y he visto entrar a mi Yara y decirle, me das un momento, mijo, te me sienta aquí. Pa, 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 pa. Y así mismo virarse con Alafin bailando con Changó y decirle, tú sabes que esto es así, 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 así. Changó bailar con Yemayá, hacer una pantomima de la que él hace, divertirse y todo, pero yo nunca he visto a Changó pasar la supremacía de Yemayá en la tierra cuando yo le he tocado tambor a Changó y a Yemayá en la tierra. Y he visto el secreto del equilibrio que me entregó mi tradición, Alexander, faltó Liná, faltó lo mío. Y he buscado el balance de lo que tengo que llevar de la mano. Me conviene ser faltó Liná en momento. Y me conviene o me perjudica mucho continuamente ser faltó la ina. Por tanto, yo más necesito un equilibrio. Mis hermanos, los que tienen en este caso hecho Changó con Ochún, estas personas tienen que buscar una profundidad más grande porque los amores que Changó tuvo con Yemayá o las limitantes para muchos pataquines, Yemayá se presenta con millares hasta de Changó. Aquí hay un camino muy bonito que es del Dilogún y Difá, donde Changó fue a una fiesta de disfraces al cual habían dado para no poder enseñar su rostro. Changó entró y Changó danzó, pero había una mujer que era deslumbrante y su cara, a pesar de tener su cara tapada sobre los factores de ácaro, de la careta, que todo el mundo la comanda sobre ya, esta oricha le llamó mucho la atención a Changó. Changó danzó y bailó con ella toda la noche. Ya terminando, en este caso, el huemilere o la fiesta donde danzaban los orichas, Changó fue capaz de acercarse al Faltó Locún en mar junto para con Yemayá. Yemayá entrando en cólera y poniendo a Changó a naufragar sobre Locún y diciéndole a Changó que le pidiera sumamente disculpas para que él supiera que con su llave no se le faltaba ni se bailaba. Y aquel documento en la Tierra Ocha o en Ifá, donde queda pautado de que Yemayá también juega un rol de Yare junto para con Changó. Cuando esto pasa con Ochun, Ochun nunca juega ningún rol de Yare para Changó. Las veces que Ochun se le presentó en los documentos a Changó, o en este caso los que nosotros tenemos, siempre nos dieron a entender en nuestros documentos que ni nunca fue hija de Changó, ni nunca fue madre de Changó, ni nunca fue hermana de Changó, fue mujer de Changó. Siempre. Entonces, cuando tú vives esto entre Changó y Alorde, y tienes que tener, y cuando hablo de esto, o ubíquense en sus deidades para que busquen el equilibrio, tú buscas esto y tú dices, bueno, tengo Changó y mi Yare Ochún. Entonces, por combinación de mi tradición, yo no puedo evitar el estudio. Y el estudio me va a llevar a ver que todos los pataquines de Changó y Alorde son pataquines que albergan. En este caso, que albergan fuertemente más romance que maternidad para el iniciado. Un hijo de Changó y Ochún puede buscar el amor de padre en Changó, puede buscar el amor de hijo, de madre en Yalorde, como, pero usted no va a encontrar un pataquín fraternal de madre y padre. En este caso, a no ser que usted lo navegue con los verdaderos problemas matrimoniales que existen entre Changó y Ochún. Entonces, estos problemas. Usted tiene el don de cómo empezarlo y cómo terminarlo por ser propietario de vivir bajo estas propias energías. Cuando Changó tuvo relación con Yansan,
que todo el mundo dice que es el matrimonio perfecto. El matrimonio, el único que Changó reconoció fue el de Urbana Niño, el de Oba. Changó no reconoce ningún otro matrimonio. Changó reconoce Aventura, Changó reconoce Hijo, Changó reconoce Huemilere, Changó reconoce Concubinato. Pero la única mujer o la única oricha que Changó reconoció entre cielo y tierra, que era su mujer, se llama Oba. Pero cuando Changó vivió para Conoyá, los problemas de Changó fueron muy grandes. Oyá para con Changó le ganó muchas guerras, pero muchas de las guerras en las que Changó se metía, todas tenían la presencia de Oyá cuando habían cinturas por el medio. O las vivencias de Changó, o el romance de Ogún y Oyá, que también vivió con él, y estos problemas matrimoniales. Pero aquí hay un problema. Changó es Aina. Changó es Aina. Y tú adoras como Yare a Fefe, el aire. Entonces, si dice o fue un coso, que la candela, siendo abatida por el aire, coge más fuerza. Entonces, llevar la corona y la negociación en mi panteón de Oricha Labato de Changó con alineamiento sobre el equilibrio de Oyá. Entonces, usted tiene que. Esto es fácil, esto hay que buscar ADN de quienes te dijeron en mi tradición que son tus padres. Esto es fácil. Alexander, tu padre, ¿qué cosa es? Un ejemplo para que mi padre no se ponga bravo. Bolitero. Alexander, ¿y tu mamá qué cosa es? Cirujana. Cuando yo me siento al lado de mi madre va a tratar de darme a mí una cátedra de su estudio, de cirugía, la preparación que tuvo, lo preparado que está. Y ahí yo voy a coger la influencia de mi madre. Y cuando yo voy a sentarme con mi padre me va a dar la influencia o cómo trabaja él o sus negocios o cómo se dedica. Entonces yo como hijo reconozco el vivir de mi padre, el de mi madre, pero busco un equilibrio en las dos razones de mi vida. Esto es lo que quisieron hacer con la Ocha, poner un padre y poner una madre. Y por muchos años navegamos entre madre y padre, aceptamiento, pero aquí no puede haber inocencia de que este es mamá y papá, porque aquí han sacado madre con Oricha Labatorí y han sacado padre con alineamiento femenino de Oricha Labatorí, que hoy yo le digo al pueblo religioso que para poder llevar la constancia de lo que salió en una estera, me enseñen en un documento. Yo no tengo documentos en el panteón de Ifani, en los 256 de un Ifani, en el caracol, de que ese santo que está coronado y esa oricha femenina que le pusieron ahí, hayan tenido vida, aparezcan en un documento, hayan dejado procreación o hijo, o hayan funcionado. Entonces, tú te quedas con el anhelo de que tienes hecho un santo y que tienes un padre o una madre, y lo vas a ver como ves a tu mamá y a tu papá. Pero por historia no vas a encontrar nada, porque te lo sacaron sobre una fraternidad de madre y de padre. Se aguantaron de un cariño fundado sobre estos títulos. Y tú le preguntas a cualquier cubano, yo adoro a mi padre Changó, yo adoro a mi madre Yemayá. Pero ahora yo, hablando Ifá, yo le digo, vamos sobre el culto de lo que adoras. Oricha Labatorí, Changó y Borboya. Pactos para con tu cabeza, Changó, pactos para con tu cordón espiritual y las nueve casas de Ergun, Oricha, Changó, pacto para con lo que ve o las reencarnaciones, pero finalmente protege el negocio de Ori. Yo no encuentro a Yemayá en ninguno de los pactos de mi cabeza, con el mayor respeto, y Yemayá yo la adoro, la adoro. Entonces, yo creo que la tradición de nosotros cubanas tiene secretos que hoy no quieren explicar. Y yo no soy la persona indicada para explicarlo. Pero ya las líneas de estudio hoy, si ustedes no explican las cosas con base, ustedes van a permitir que personas que no tienen esta información no la sepan interpretar y confundan a las personas que vienen más atrás. Entonces, la obasía debe de explicarle a los iniciados hoy en día todos los secretos o títulos que puedan amasar, porque van a tener un tropiezo grande, van a tener un tropiezo demasiado grande. Entonces hoy tú coges una libreta y tú le dices, acá compadre, que volá con esto, que volá con esto,
¿Qué hago? No, Alessandro, yo soy hijo de un suponer de algún como chanlao, en este caso de el Eguá como chanlao, en este caso de Agayú como chanlao. ¿Te entiendo? Usted me presta su libreta de Itá. Deme. ¿Qué es lo que usted quiere que yo le diga de su libreta de Itá, compadre? Alexander, dime qué tú crees de lo que me habló el Eguá abajo. Pi, pa, 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 pa. Silvio. Alexander, ¿qué tú crees del oricha mío a las baterías arriba? Pa, 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 pa. Alexander, ¿en dónde tú encuentras el alineamiento en esos dos orizas? Pata y cabeza. A nadie se le puede olvidar que cuando nosotros partamos con Ori, después que nosotros alineamos los nueve casas de Ebu con una reconstrucción y un año de preparación sobre Bo en nuestra consagración de Olofi y de nuestros alineamientos, el primer Oricha o el primer cariocha que come se llama Enchu o el Eguá, como ustedes lo quieran ver. Aquí hay una consagración muy grande para preparar la casa de Ori. Y entre lo que he hecho y el Eguá preparan, y Olofin nos echa sobre la bendición de las reencarnaciones o el acceso al factor de reencarnación de las vidas pasadas por el pacto con Egun que arrastramos en estas vidas que llevamos hoy en día, nos damos cuenta que entre el Eguá y Orisha Batorí, pata y cabeza da un Odun. Y ese Odun, yo siempre vi a los vacías. Si era un oricha masculino, sacar una madre fémina que hablara en ese orden, porque ahí iban a encontrar respuesta para mi conversación. Pero hubo un momento que empezaron a preguntar. Entonces, de pata y cabeza yo tengo hecho Changó y en mi conversación todos mis signos apuntan a que hay que decir Ifánica, Ferefún, Yemayá, en todos. Y yo me acuerdo que los Baoreste dijo delante de Estera, su madre es Yemayá por orden, por historia, por avatares y por vivencia. Yo no tengo que preguntar nada. Imbo talabí, imbo umbo, ochune su mamá, yabocito, ochune su mamá. Y Ború, yo entiendo, documento. Orden de abajo, orden de arriba. Alineamiento pata y cabeza, alineamiento entre el Eguá, Enchu, Ori, Oricha, Labatori y parto. Parte femenina, Orisa, en este caso para la creación entre lo masculino y femenino, que aquí todo el mundo sabe que fue Batalá y Orisa, Ye, no fue más nadie, y los secretos se hacen en Mokun. Esa sí es la creación. Aquí no hubo ningún Oricha que esculpiera cuerpos humanos entre Changó y Yemayá, todos los esculpió Batalá y sobre las literaturas de nuestra religión. Aparecen Irenia Beyawó, los santos masculinos con qué orichas femeninos vivieron y tuvieron hijos, e Ifá, con qué orichas femenino tuvo hijos, y el respeto hacia las hijas féminas de los orichas masculinos, que dentro del panteón de Ifá, sus orichas llevan un respeto y no le van a permitir que ni por esencia ustedes levanten y fagan piso porque eso es de Yalorde. Hay documentos claros que son de Yalorde. Entonces, sin querer, ustedes quieren saber cuántas historias ustedes han alterado. Ustedes saben cuántas historias esta nueva generación va a tener que inventar para buscarle respuesta a alineamientos que no existen ni por Odun, ni por Ori, ni por Orisha Labatori, ni por el Dilogún del Eguá, ni el de Orisha Labatori. Y en ninguna de esas historias del Eguá y Orisha Labatori aparece la madre que tú a mí me sacaste. Entonces, si esa madre es regular y me pone ochun, yo me hago el chivo con tontera. Y entonces empiezo a querer a Yemayá y a ochun. Después, a los 2 años, miro una pila de papeles, empiezo a ponerle vela a Yemayá. Y tú le dices, ¿sale? ¿Por qué tú le pones tantas velas a Yemayá si no se las pone ochun? Hacerle porque acabé de encontrar que de 70 caminos de mi signo de Ocha, los 70 caminos son alineados entre Changó y Yemayá, ¿sí? Porque a mí no me dejaron a Yemayá de Millar. No, porque los va a decidir preguntar en este caso con el de Blogun o con los Igbo y salió Chun. Bueno, y Boruboya. Entonces,
yo me voy a meter toda la vida como hoy se meten. Ochun me parió, mi abure, pero a mí Yemayá me lo da todo. Yemayá, ¿por qué te lo da todo? Porque todos los caminos míos hablan de Yemayá. Entonces, ¿por qué violentaron alineamientos de Ocha, El Esguá, con Oricha, la Batorí, y en el Ogdum, donde tú sacaste la conclusión que te vas a meter toda tu vida haciéndote el vos? Hay una Oricha Jeva, mujer, que de salida es tu trampolín, pero decidieron olvidarse de las literaturas para imporí, por mediación de Edwin, caer en gracia del plato primero que habló un plato, y te enamoraste y le pusiste a la bárbara, a la dora, a la mostra. Entonces, todos son mareos. Hoy a nosotros nos están costando grandísimamente, que de por ende yo no me tengo que meter en eso, yo soy del panteón de Ifá. Yo tengo hecho Xangó a hacer. Y yo atesoro la tierra Ocha, brother. Y por donde más te están dando es por la Ocha. A Ifá no le va a dar nadie. Ifá se quita, Ifá se pone, Ifá se cubre, Ifá se transforma. Ifá no reconoce hijos. Orumilao, en este caso Ifá, reconoce los hijos que tuvo para con el cielo y sus sacerdotes en la tierra. Ifá no es mi papá. Ifá no es mi Oricha la Vaporí. Ifá es la voz de los Dumares bajo una esencia de un sacerdocio que yo llevo con una preparación de Babalawo. Y entonces ahí yo me limpio las manos como Poncio Pilato. Alexander, ¿por qué yo no puedo levantar la orula siendo hija de Xangó? No, porque tú eres fémina del panteón de Xangó. Pero en el panteón de Xangó, hasta para la mujer fémina, usted va a brillar en la tierra Ocha. Pero Xangó no le entrega a sus hijas a nadie, a ser. El corazón de las hijas de Xangó es de Xangó nada más. Xangó hasta para darle sus hijas a los hombres es complicado. Para vivir un hijo de Xangó con una hija de Xangó hay que tener demasiado cuidado y ser muy elástico sobre la doctrina de Alafin, para que Alafin pueda hacer el equilibrio entre lo que cuida a su hijo y cuida a su hija, ya que es un Oricha completamente celoso para con sus hijos. Y sobre el factor de Ainá hay que tener demasiado cuidado. Y yo como hijo de Xangó, yo reconozco. Entonces, todas estas cosas que hoy se fueron de la mano, ya la humanidad está pidiendo explicaciones. ¿Qué le vamos a decir? En este caso, mi cultura, cómo nosotros la ponemos estable, cómo pueden ir a documentos reales, cómo se puede quedar ya por fuera el espiritismo de Estera. Yo entiendo que tú des un mensaje por mediación de Egun Hacer. Yo entiendo que tú estés en la Estera y adores lo que te radia, porque te tiene que radiar para estar sentado ahí. Pero para un mensaje, Egun no puede venir a quitar los alineamientos. Las Ochas son las Ochas. Los Orishas son los Orishas. Los Cariochas hacen un cómputo de rejuego. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El panteón de Egun es completamente el panteón de Egun. El panteón de Ifá es completamente el panteón de Ifá. El de los fundamentos es del fundamento. Y en la base de esos dos orisas de la Ocha no hay ningún documento para que le diga a esos dos orisas que nosotros tenemos, en este caso, la obligación de aceptar alineamientos por orichas, que en tu tradición son hasta tabú haber vivido juntos. Y ustedes los tienen de madre y de padre. Y ustedes primero le dicen al hijo de Xangó que en donde come Xangó no como ya, y donde como ya no come Xangó. Después te dan a Oya y te dicen que Oya y Xangó viven juntos y que pueden hacer de todo. ¿Nos vestimos o nos desvestimos? No. Usted lo que le tiene que explicar a la persona, los tabúes que hay. Y por arriba, que usted tiene que explicarle los tabúes que hay, usted tiene que explicarle en el certamen que usted la metió, porque cuando se ponga a estudiar, el equilibrio que tiene que buscar entre Oricha masculino y Oricha femenino está lleno de avatares, de obstáculos, de circunstancias y de voces. Y usted se los alineó. Entonces, para caminar en el medio de esa doble alineación, usted no puede caminar solamente pensando que a papá se le regala un racimo de plátano el día de los padres y a mamá se le regalan 9 berenjenas el día de las madres, porque eso es mi tradición yoruba. No tiene ni pie ni cabeza. Aquí lo que se alinea, lo que se junta y lo que se vive desde abajo
viene todo concretado, que usted no puede borrar una historia, ni borrar un suceso, ni borrar un alineamiento, por simpatía de sopera, por simpatía de conversaciones. Yo siempre vi que la conversación se sacaba pata y cabeza, se abría, no se preguntaba y se decía, usted está alineado por órdenes, no por consecuencia, ni por lo que yo creo. No, yo quisiera hacerlo ni o ni, pero Yemayá aquí no habla en nada, aquí hablo chun, y ahora yo le voy a decir a usted el precio que tiene adorar a Iná, a Ineibú, Changó y Alorde. Aquí habla Changó y Oyá, ahora le voy a decir a usted yo bien claro el precio de Ainá y a Fefe, los avatares y las virtudes de vivir alineado entre Changó y Yemayá. Ahora usted quiere prestar atención a Changó y a Oba, yo le voy a decir a ustedes qué tan placentero puede ser esa vida, pero qué tan sacrificada y qué tan distante a pensar de darle una distinción a su madre. Usted respeta los avatares de su padre, cómo vivieron, si vivieron, los problemas que tuvieron, y usted no tiene derecho a hacer la diferencia, sino, como bien dice Yobbe, si lo vamos a mirar con padre e hijo, a venir a pulir y a saber vivir entre estas dos energías. Pero si ustedes no tienen un catálogo que aparece de Odum y de voces, ¿cómo ustedes se alinean? Bueno, y el hijo de Changó con Yehuá, ¿qué hace si Changó y Yehuá nunca tuvieron hijos? Hacer, porque los hijos de Yehuá se los reconocen a Obalú y a Son Lázaro y a Odudúa, con la única oricha que esta oricha procreó. Y procreó desde el factor de Egun, adoró a Sojano, a Fimayé, por ser el carretonero de llevar los cadáveres hasta donde vivía Yehuá. Y adoró a Odudúa por ser el potencial de las partos de Egun, y tiene bromú y broncía, la carne y el hueso. Pero quitando Odudúa y quitando Obalú Ayé por los partos de Iku, de hueso, la carne, bromú y broncía, Yehuá no tuvo hijo ni con Changó, ni con Ogún, ni con Agayú. Entonces, ¿de dónde ustedes tienen esos documentos para meter esas macabras? ¿De dónde? ¿Qué le van a decir a esa gente? Que son in vitro. No, usted es un in vitro. Usted no tiene historia de dónde viene, no aparece en la historia. Su madre no reconoce ni parto. Por tanto y demás, su devoción a su oricha es basado en una decisión de Estera. Pero por alineamiento y por orden, usted se quedó sin ser devoto o devoción a esa oricha. Porque no hay lámparas, no hay esboces, no hay ceremonia, no hay ideas bellabúo, no hay convivencia, no se vivió junto, no se tuvo hijo, y no reconocen orden de estrategias para poder quitar los avatares de los orden que van a bajar a la tierra, porque yo soy un médico que doy el antibiótico después de una entrevista y un enfoque por estudio. Pero nosotros también tenemos derecho, así como el médico, váyase de aquí que yo no entiendo lo que usted tiene. ¿Por qué? Usted no está enfermo. Entonces, cuando vienen, yo le digo, mira, váyase para casa a su padrino a que le explique, porque yo no entiendo lo que usted tiene. Abure, ¿cómo usted no va a entender si usted va a balar bueno en mis 23 años? Yo no tengo ningún documento donde Yehuá haya tenido hijo con Changó, donde Yehuá haya tenido hijo con Ogún, donde Yehuá haya tenido hijo con nadie. Y por tanto y demás, lo que usted quiere que yo le explique en mi base de estudio, qué es lo que yo debo hacer, yo no soy espiritista, no tiene respuesta, vaya quien se lo alineó. Aquí no aparece eso. Eso es un fraude. Eso no aparece en su cultura. Ese matrimonio lo inventó los Bá por simpatía. Pero por documento, dígale que quién lo mandó a decir, porque le salió de su entraña, porque en la base de estudio no puede ser aplicada, porque no existe. Entonces, esta es la respuesta de muchas cosas. De por qué aquí hay quien levanta orula, quien no levanta orula, cómo adoran a un santo y se meten la vida completa después adorando a otra santa. Soy hijo de las dos aguas, o Diché y Ochedí, o en este caso Ochemey, por el cambio de caracol de Ochun y Yemayá. Pero hasta ahí, así es fácil. Entonces, yo creo que en la ignorancia nos pegan a la pared, porque hoy hay que responder esto y no hay cómo responderlo, ¿sí? Eso es para no decirte esta nueva generación que dice que saca oricha, las baturí y madre en el tablero. Pero ¿quién le dijo que Atepondifá tiene el orden para buscar y llave?
Si el orden para buscar Illares lo da el guayo dicha la batería, en ese orden cuando se une, mi tradición busca un cimiento de buscar el equilibrio entre lo femenino y masculino. Pero aquí en la cabeza no hay un solo pedazo donde Yemayá sea portadora. Orí no tiene parto, cuando a mí me dieron Orí, fácil, busquen a su padrino. Padrino, ¿qué santo le traigo? Tráigame a Enchu y a el Eguá. Tráigame a Olofi. Y tráigame Soricha las Batorí. Ya, padrino, sus esposas de Olofin durante un año. Padrino, pero para traer la Yemayá, ponle a comer la Yemayá con Changoí si comen lo mismo. Yemayá no es Oricha su a las Batorí. Yemayá no partó con Orí. Yemayá partó con alineamiento de esos dos orizas sobre el equilibrio de lo que es Iná y Omí. Matrimonio y convivencia. Para que ustedes los vean como padre y madre. De así. Entonces, ¿por qué no respetan el signo de alineamiento, que es la única oportunidad que ustedes tienen, y siguen tirándole piedra al tejado? Que hoy no hay respuesta. Es feo esto, pero esto hay que hablarlo. Y es feo, muy feo, pero hay que hablarlo. Les voy a decir, en este momento, yo no quiero que digan qué está hablando Trubombe con Guau. Yo vuelvo y repito. Alguien me puede ayudar. Alguien con tremenda sutileza, ya que mi padrino de Ocha está muerto. Y desde que yo tengo hecho Ifá y llevo años, hace mucho rato que no me reúno con el concurso de esos dos orizas en vivo de la vieja guardia, porque no queda. Pero alguien con tremendo cariño me puede ayudar a aclarar esto. Sin tener lidia y decir, déjame ayudar a mi hermano Trupo. Pero eso sí, está duro con carajo poder responder este certamen de preguntas. No hay respuesta, Cere. No hay respuesta. Entonces, o base, vamos a cuidar esto. La única respuesta que hay es esta. Pata y cabeza. Alineamiento de esos dos orizas y la primera fase de alineamiento al cuarto orisha, la bata orisha, arrastra un equilibrio masculino-femenino. Y está de Ocha. ¿De dónde ustedes sacan que Orula sacó Oricha, las Baturí y madre en el tablero? En mis 23 años de Ifá, y yo trabajé con una élite grandísima, yo nunca vi que después que yo sacara el Oricha, las Baturí, a mí me dijeran otro con desfide, la madre o el padre. Eso no lo saca Orula. Orula nada más busca negociación de Orí, Oricha, las Baturí. Alineamiento sobre ese equilibrio lo tiene el culto de la Ocha. Criolla, no te salía a decir si en la tradición nigeriana ponen el padre y la madre. Ni me interesa saberlo, ni quiero saberlo para cambiar la mía, ni la mía decir que está mal, porque yo creo en el alineamiento de esos dos orisas. Yo creo que Ifá tiene potestad para Oricha las Batorí, y la Ocha tiene potestad para sacar Illare o padre, en diferencia, porque tienen orden de lengua. Y de parto en la cabeza. Se llama pata y cabeza. Alineamiento de Leguá, Oricha, las Batorí y el culto de Orí. Lo que nosotros adoramos. ¿Por qué la cesta de Orí se hace con el cuero de la Unco? De que se le da Enchu, que es la casa de Orí. Pero ahí está la respuesta. Es porque no tenemos problema. Volvieron a encontrar un 50 y 50. Yo les puedo decir cuál es el Oricha, las Batorí, pero yo no les puedo decir el equilibrio de la energía que consagra. Y ustedes las pueden sacar. Y volvemos a ser 50 y 50. Bajo este término, fuera de este término, estamos tirando piedra para casa Juan. Para que ustedes lo sepan. Pues sí, les mando un abrazo fuerte. Voy a seguir esta directa mañana. Vamos a seguir hablando de estos pactos de Oricha masculino y femenino. Esta gente que tienen hecho santo femenino y le ponen el padre. ¿Cómo hay santos que van y hay santos que no van? ¿Cuál es el panteón de Obatalá? Vamos a ver cuando ustedes mezclaron todos estos panteones y decidimos madre y padre. Vamos a ver de verdad si en la historia el padre y la madre de verdad tuvieron hijos y tienen anécdotas que nos dejan ver que estamos bien alineando a la persona. Pero si esto no aparece, ¿por dónde tú alineas, Ere? ¿Por capricho? Estas religiones de capricho. Estifa Guache, como está 100% criollo, le mando un fuerte abrazo. No quisiera tumbar esta directa, una directa que me interesa muchísimo, una directa que
Cuando la vuelva a hacer, quiero coger el hilo, pero solamente quería tener un principio. Voy a estar poniendo en mi página de Facebook la página de Ifao Dara, Ifao Gua. Está en YouTube. Esa página no tiene que ver nada con la página de Infinita Fuerza. Infinita Fuerza Astral es algo muy personal de otro Pombe con Gua. Es algo que me llevan mis páginas y ponen un videito, lo ven, pero la página Ifao Dara, o en este caso Ifao Gua, que es la página de la asociación Ifao Gua, Chepunotá, 100% criollo. El vicepresidente está poniendo el link, yo voy a poner el link para que ustedes entren para juntos en esa página, nosotros poder funcionar y poder llevar el forum que quiero llevar en esa página para poder empezar el programa que queremos. Queremos desde esa página de YouTube, junto con el perfil de Aguorum y Fab Bio, Trupon B con Guau, este, poder lanzar ya el programa al cual vamos a estar hablando con las personas. Es un programa que solamente no va a ser religioso. Yo quiero, de muchas de las personas que a mí me siguen por tiempo, voy a estar mandándole los mensajes para a ver si me dejan abordar algún tema religioso, o ustedes pueden ser en la vida de Ifagua algún tipo de ejemplo de alguna vivencia, donde vamos a estar confrontando vivencias, tanto vivencias religiosas como vivencias de faltas de fe, como desencantos en la religión, como estos mensajes que me ponen y me dicen, Otrupo, después que yo te sigo a ti, yo he seguido Ifagua, yo he vuelto a creer en mi religión. Estas son las vivencias que vamos a ver. Vamos a explicarle al pueblo en dónde está la decepción, dónde encontramos el camino y qué debemos de aliviar o curar para que nuestro pueblo no siga perdiendo la fe en algo que, si se estudia bien, no es de fe, es de certeza. Porque usted está consciente que todo lo que se le ha dicho sucede. ¿Cómo usted puede abandonar lo profetizado ya después de haber vivido el momento? Creo que hay que ver por dónde está la sanidad. Los quiero mucho. Estoy Faguache, como está, 100% criollo. Y más felefun todos los días a todas aquellas personas que sepan llevar las relaciones entre estos orichas complicados y que han hecho un trabajo grandísimo. Pero no me engañen, muchos se han tenido que meter en su tratado a buscar cómo llevar estas relaciones para poderlas llevar con respeto, como le toca en este caso a Tomás Alexander Valdés Gelona cuando le toca vivir con una hija de Changó. Creo que siempre el respeto sea para esa mujer, visualizando que delante de mí hay parada una persona que tiene hecho el mismo richa la baturí que yo creo que se deba de vivir con una convicción, pero también con un riesgo muy grande por estas mismas anécdotas. ¿Cómo jugar dentro de nuestros panteones, citado a una hermandad, cuando estos compromisos se alinean sobre lo masculino y femenino, bajo el mismo oricha las baturí, para presentarnos como alineados, como hijos de la misma deidad y como matrimonio? Es complicado. Los quiero mucho. Estoy Fago H, como está, 100% griollo.